Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. Arrancamos el Tata Show, la revista loca informativa en la tarde de la ciudad de Rosario. Aquí estamos y aquí nos quedamos hasta la hora 15. Estamos en vivo, mira, 7 minutos pasaron de las 2 de la tarde. Y como siempre te digo, lo que ves en el Tata Show no te lo ofrecen en ningún otro programa. De eso quédate bien tranquilo. Muy pronto, sí, muy pronto todos los programas de la tarde en la televisión de Rosario querrán ser como el Tata Show. Pero aquí está el único, el imbatible e inimitable. Hoy, programón de día miércoles, realmente para pasarla muy bien. Quédense con nosotros aquí en la pantalla amiga de Televisión Regional. Antes de comenzar con todos los invitados, con todas las propuestas, con todos los segmentos que tenemos para ofrecerles a todos ustedes, les digo que para descansar y para hacer el amor, ¿qué se necesita? Un buen colchón, un buen somier, la mejor calidad, atención y el mejor precio. Lo tiene Descanso Pleno, ahora en la ciudad de Rosario, con dos direcciones. Fíjate. Colchonería Descanso Pleno. Visítanos en San Martín 4802 y Nueva Sucursal, Mendoza 5960, Rosario. Muy bien, gracias a la gente de Brunos Indumentaria, allí en la calle Rioja 1076, Aristides, Auscar, a todos los chicos, y también muchas gracias a la gente de Brunos Calzados en Sarmiento 977. Gracias a Alejandro y a todos los chicos que trabajan allí, porque me visten en cada uno de los programas del Tata Show. También tengo que mostrarles tu living, tuliving.rosario, que lo encontrás en Instagram. Fíjate, este es el living del Tata Show 2023. Este es uno de los modelos, de los tantos modelos que hace la gente de tuliving. Tuliving.rosario, buscalo en Instagram, es una empresa de muebles familiar que realmente tiene atención, calidad, el mejor precio, tiene un lindo muestrario, allí tenés el QR para que lo puedas enganchar en el Instagram, metete, Tuliving.rosario realmente es imperdible los muebles que hacen, por eso le agradecemos en cada uno de los programas. Antes de presentar a Luis Caballero Numeralito, antes que se venga el amigo Luis Morelli, antes que venga Alicia Miranda, que hoy va a cerrar musicalmente este programa, te digo que para jugar en el Tata Show, atenti, porque jueves o viernes vamos a jugar. Y van a tener más chances de ganar, ya se van a enterar. Pero por lo pronto, hay dos formas de hacerlo. Una es con el WhatsApp, 3412-810-970. Te lo repito, ahí está en pantalla, 3412-810-970, tenés que mandar un mensaje, no de audio, un mensaje escrito, de texto, el WhatsApp, sí, pero no audio. Ahí, en ese mensajito que escribís, nombre, apellido y tres últimos números del DNI. Y en el Instagram, que es arroba el Tata Show, en la foto que ves fija, en el perfil, ahí lo que tenés que hacer en comentarios, igual, dejar nombre, apellido y tres últimos números del DNI. Después la producción se comunica con vos y podés jugar, salís al aire y llevarte alguno de los premios de nuestros auspiciantes. Ahora sí, llegó el momento de presentar a Luis Caballero Numeralito, el crack de los números. Hola, Luigi, bienvenido, fuerte el aplauso para recibirlo. ¿Cómo le va? Querido, muy bien. Espectacular. Ayer la pasó muy bien acá. Espectacular, los chicos de técnica, los cameraman, todos me dieron una mano bárbara. Muy bien. Ni hablar, María Noel, Daniel León. Gracias por darme una mano a mí. Mati Gliotti, que contó todo lo de la arena, espectacular. Lo del tema de la arena que dijo Batagliotti, que explotó acá. Explotó acá. Y después salió. Y salió como tiro y querés conseguir, comunicate con Batagliotti, que tiene frasquito a 10 lucas. Una cosa de ratito. Bueno, gracias a ustedes también por acompañarnos. Ayer no estuve porque usted sabe que estuve con el amigo Marc Apache. Exacto, ¿no? Marcelo, y yo le hice el aguante con usted corresponde. Muy bien, perfecto. Claro. Quiero hacer una aclaración, voy a hablar muy en serio antes que usted me brinde el enigmático. A ver, dígame. Le voy a decir una cosa a toda la gente. Se está rumoreando, porque está Tata Martino, sí. Se está rumoreando que voy a ir a Boca. No, no soy yo el que va a ir a Boca. Claro. Atención, claro. Es Gerardo Daniel. Es Gerardo claro. Daniel. Nada menos ni nada más. El otro hombre que se hace llamar Tata Martino. Yo me voy a quedar haciendo el Tata Show acá, tranquilo. Claro, feliz, contento. Acá, Marcelo. Si él quiere ir a Boca, que va. Yo soy Marcelo Fabián y eres Gerardo Daniel. Gerardo claro. Daniel puede ir a Boca, ojalá le vaya bien. Si va a Boca, bueno, queda su vida. Pero el Tata Martino, del que dice que va a Boca, no es él.
No soy yo, ese. Perfecto. ¿Entendieron? Pero por favor, Marcelo, ¿quién no entendió tan claro que fue usted? ¿Sabe qué me dijeron el otro día? ¿Qué quieren? Que el Tata Show, como es un éxito, lo quieren hacer de 2 horas y media. Ah, no, porque es otro precio. Ey, tenemos que cambiar el caché, No, no puede ser lo mismo. No se les ocurra. No, 2 horas y media, no. Perfecto. Yo por lo pronto te voy diciendo con el enigmático. Perfecto, perdón. Enigmático que ustedes saben, hay que explicarlo. Son las cabezas que salieron a quiniela hoy. Claro, en el primero, Marcelo. Diga. Lo que sucedió en el primero y dice... La niña bonita tuvo que contratar... ¿Contratar? Sí, a un abogado. Sí. Porque se quería casar, el casamiento. Claro. Claro. Y le dijeron, si no tenés un abogado, ni a la iglesia llegás. No me digas. Y era chica. ¿Dos veces el abogado? ¿Qué tal? Mirá, el 15, la niña bonita. La niña bonita. Perfecto. Estos amigos que presentan a Luigi para después presentar la lista completa. Fíjate. Amigos. Ahí estamos. El Tata Show. Panadería y Confitería Morena, España 2819. Alquiler de choperas, Luis Cuatrini, Uriburu 715. Fiambrería y Quesería Independencia, por mayor y menor, Galve 2321. Lubrizol, San Martín 2684. Sodería Oliveto, Corrientes 3363. Agencia Chiquito Redes, Quinieras, Raspaditas, Loto 156. En la entrada de la Reina de San Martín y Ayolas, puedes jugar en Chiquito Redes. Para pagar tus impuestos, servicios o retirar dinero, el 04 está en Ovidio Lago 2880, esquina Rueda. Verdulería y frutería, las dos hermanas de la huerta a tu mesa. Las dos hermanas, Ayolas, esquina Paraguay. Juntos hacemos realidad tus sueños. La Nueva Sur 2, garantía para ganar. Mitre 3455. Agencia Blackjack, loterías, Gini 6, Brinco, sorteos diarios en efectivo. Blackjack mayorista en Necochea 2480. Calidad incomparable, un sabor inconfundible. Confitería López Ramos, Sarmiento 3398. Agenda el teléfono 464-1771. El Tata Show. Y ahora sí, Marce, ahora sí, vamos ya. Tenemos todos los premios de la modalidad. El primero, ya tenemos la placa. Y como te dije, la niña bonita a cabeza en nacional. 9.015, coronó el primero. Le siguen 8.921, 9.691, 0.617, 1.013. La grande, 9.015. En el primer estado argentino, el abogado. 4.758, le siguen 8.802, 5.520, 6.397, 9.337, la grande, 4.758, en Santa Fe, 8.063, el casamiento, le siguen 0.549, 7.539, 2.057, 4.866, la grande, 8.063, en Entre Ríos, aparece otra vez el abogado a la cabeza. 2.858, aquel que lo jugó dos veces a la testa lo agarró. Le siguen 5.120, 1.372, 6.543, 6.569, la grande, 2.858. Cerramos en la docta con la Córdoba. La iglesia a la cabeza en la cordobesa. 7.284 le siguen, 7.286, 8.288, 8.935 y 9.236. La grande, 7.284, conforme y se paga el escolazo. Muy bien, Luis, espectacular. Bueno, después tenemos una segunda parte suya hoy. Exacto, Marcelo, tenemos información, tenemos los kinis. Hay ciertas informaciones que vamos a ir tocando porque hay cosas que van cambiando a partir del primero de abril. Se viene un aumento del Kini, pero no por ahora, Marcelo. Me parece que va a ser para el poquito más fines de abril o mayo. Eso se lo comento más adelante. Pero hay cambios en la modalidad de apuestas a partir del próximo sábado, que ya es primero de abril. Vamos a estar con todo ello. Perfecto. En un ratito entonces sigue Numeralito. Tenemos a Alicia Miranda para cerrar musicalmente el programa del día de hoy. Se viene Luis Morel y vamos a tener a la gente de InfoRosario. Mucho para compartir hasta las 3 de la tarde. Estamos en vivo. Te dije, 16 minutos pasaron de la hora 14. La tanda, la primera en el Tata Show y volvemos. El Tata Show. Fantasy Impresiones. Rioja 1165. Fantasy Impresiones.
No pierdas tiempo buscando lo mejor en accesorios y tecnología. Acplusel. Tecnología. Innovación. Servicio técnico para tu celular. Universo Gamer. Teclados. Mouse. Micrófonos. Y mucho más. Mini láser. USB. Memory cards. Acplusel. Uriburu 907. Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. E questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Acuario, cerrajería del hogar, consorcios. Urgencia las 24 horas al 155 41 55 34. Cerrajería Acuario, Ceballos 1185. Teléfono 243 3800. ¿Querés aprender a manejar? ¿Necesitas más clases para adquirir confianza? Te esperamos en Escuela de Conductores Gabriel. Clases teóricas y prácticas, unidades nuevas doble comando y un staff de profesionales súper calificados. Encontranos en las redes Facebook e Instagram y en Tucumán 1473. Escuela de Conductores Gabriel. Servicentro Caraza, Servicentro Caraza, San Martín 3502. Servicentro Caraza. Alarmas, Bellosta. Audio, Bellosta. Polarizados, Bellosta. Tapicería, Bellosta. Vera Mujica 1173. Y multimedia, también en Bellosta. Vera Mujica 1173. Practica deportes en el Club Atlético Provincial. Elegí más de 30 actividades deportivas. Probá con Provin. Sentí la pasión de vestir los colores provincialistas. Club Atlético Provincial, 27 de febrero 2672. Provincial, un sentimiento que sigue creciendo. Todo el año disfruta de las mejores cremas heladas y todo lo que te ofrece Heladería Supergato. Boulevard 27 de febrero 1944. Envíos 485-3096. Envíos 485-3096. Casa Zunino, reparaciones de electrodomésticos, todas las marcas. Montevideo 874, llámanos al 0341-470-9172, Rosario. Lux Belind, los mejores artículos de limpieza para tu empresa y tu casa están en Lux Belind. Búscanos en Facebook e Instagram. Lux Belind, la solución total. Colchonería Descanso Pleno. Visítanos en San Martín 4802, Rosario. Le voy a sacar una foto, ¿eh? La luz. El 22 de abril en Metropolitano hay Noche Mágica de Gira. Desde las 22 con Pizza Free, La Banda Mágica y Edgardo Mancinelli. Anticipadas con descuento en turboentrada.com, Disquería Amadeus, Sport 78, Portal Rosario y San Martín 5225 y Supermercado Libertad, Team Sport, Local 70. El 22 de abril, Noche Mágica de Gira, un clásico de la ciudad. El Tata Show. Señoras y señores, estamos en vivo en el Tata Show. 20 minutos pasaron de las 2 de la tarde. Voy a presentar a un amigo, el señor Luis Morelli. ¿Cómo va, Luis? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Hola, Luis, querido. El amigo Luis Morelli es el creador de los Chanchitos Alcancía y es el creador de los Tatitas. Juego que implementamos aquí en el Tata Show y que el otro día se nos suicidó uno. Después te cuento, Luis. Pero más allá de todo eso, es un amigo y, por supuesto, que conoce mucho de fútbol. El fútbol de hoy, de antes, por supuesto, el que todos queremos recordar porque siempre Rosario fue cuna del fútbol argentino y lo sigue siendo. Lo fue y lo sigue siendo y lo seguirá siendo. Siempre aparece un crack por acá. No te quepa duda. No te quepa duda. Mirá, te voy a mostrar una imagen para comenzar una charla porque hoy un poco se centra en la selección argentina, pero acá en el Tata Show mostramos cosas que por allí en otros programas no muestran. Yo estoy celoso.
¿Vos estás celoso? ¿Con qué? Contame. Y con lo que pasó ayer. Santiago del Estero, ¿qué referencia tiene de fútbol Santiago del Estero? Tiene... El Chango Gramajo hace 40 años atrás. Pero tiene un estadio que no lo tiene la provincia de Santa Pero Fe, ¿cómo no lo hizo? Rosario. ¿Cómo no hicieron en Rosario un estadio único? Bueno, vos siempre fuiste de la idea de estadio único. Y yo siempre fui un detractor del estadio único porque creo que el estadio único pasaría como en La Plata. No iría a jugar ni Unión ni Central el estadio único. Sí, pero ¿a cuánto espectáculo? Para la selección, para algunos eventos, recitales. Bueno, hay que cambiar la mentalidad. No hay dirigente que esté a la altura, ni en la política, ni en el fútbol, para semejante desarrollo. Sí. Porque en Santiago del Estero no es que están mejor, es que directamente pusieron. ¿Qué referencia de fútbol tiene Santiago del Estero en la Argentina? No, ninguna. Comparado a Rosario no existe. El Chango Gramajo. No, no sé si Gramajo, pero comparándolo con Rosario no existe. No existe. El Chango Cárdenas me dice. El Chango Cárdenas, claro, bueno, es verdad. Pero al margen de eso, vos estás, yo también estoy furioso porque creo que tanto Messi, Di María, tendrían que haber jugado. ¿Algún partido celebratorio de todo esto que se hicieron en la cancha de River y de Santiago? En Rosario. Pero no estamos a la altura, Luis. Tenemos que resignarnos. Estamos en la mediocridad total, absoluta. Algún día cambiará, seguramente, pero no lo veremos. No. Pero voy a mostrar unas imágenes. Porque todo el mundo habla de Messi, todo el mundo habla, de Kempe, pero no nació en Rosario, nació en Córdoba. Pero habla de los grandes, Maradona, del fútbol. Pero fíjate, unas breves imágenes, ponela, Ale, querido. Estas imágenes tienen que ver con un partido de Central Córdoba y Deportivo Morón. Y estoy hablando de Tomás Felipe Karlovic, que es el que lleva la pelota número 10. Hay pocas filmaciones del Trinche. Ese es un partido cuando jugaba en la primera C con la camiseta de Charrúa, enfrentando al Gallito de Morón. Y por supuesto son muy pocas las imágenes que tenemos del Trinche jugando al fútbol. Y ahí hay unas imágenes que tienen que ver con la década del 70. Contame algo del Trinche brevemente. No, yo tuve la suerte de jugar en contra de él. Jugábamos en Mercadito Luz, yo jugaba para Sportivo Rosario. Y yo fui un jugador un poco recio y nunca lo pude voltear. Era extraordinario, nunca lo jugaba así. Era extraordinario. Había que robar la pelota. Yo lo choqué 20 veces y rebotaba. Era un tipo, aparte la calidad, tenía calidad, ¿no? Pero aparte la calidad que tenía era fuertísimo. Porque yo siempre digo, lo charlamos y me parece que la gente que lo vio te lo dice. Lamentablemente en un momento donde el Trinche jugaba, no existía la posibilidad de grabarse los partidos, de transmitirse y todo eso. No, los porteños se la guardaron, no hubo ninguna grabación del partido que la selección rosarina jugó con la selección de Bralislao Kamp. La del 74. ¿Antes de irse al Mundial? Antes de ir al Mundial jugaron... La selección rosarina que le pegó un baile bárbaro. Un baile bárbaro, no hay ninguna filmación. No, dicen que no existe la filmación. ¿Cómo? No, nadie... Hay una foto y nada más perdida. No hay ni un tiro libre. ¿Usted está convencido de que esa dijeron, no la mostremos? No, porque... la vergüenza de los porteños. Eso fue un partido previo al Mundial 74. Claro. La selección argentina enfrentó a la selección de Rosario. Sí. Estaba allí, bueno, Karlovic, estaba aquí. Y te digo más, un gol hizo la selección argentina. ¿Quién lo hizo el gol de la selección argentina? ¿Quién lo hizo? Poi. Mirá vos. Poi lo hizo el gol. Bueno, en definitiva. Le dio un baile, era terrible, hasta nos reíamos en la cancha. Mirá vos, la selección de Rosario le pegó un baile. Pero terrible. Argentina. Y lo dirigía Monte y ves. ¿Y no, Grigol? No, me parece que no me acuerdo. Pero me parece que estaban los dos, un técnico de Ñuño y un técnico de Central. Bueno, en definitiva. Y de Central Córdoba jugaba Karlovic. Pero inclusive Menotti, que Central Córdoba, también eso está mal. Se ha llevado un montón de jugadores. En Huracán de Menotti jugaban tres jugadores de Central Córdoba. Claro. El 9, no me acuerdo cómo se llamaba, el 5 o el 2. ¿No era Balay el 9? No, Balay viene de... lo cambia... viene de Independiente a Balay, creo, a Ñuve. Bueno, pero en definitiva, lo que tiene que ver con la selección de Rosario, ese día le pegó un baile a la selección argentina. Sí. La selección argentina de ahora, ¿te gusta esta selección de Messi, de Scaloni? Otra vez nombramos rosarinos. Otra vez nombramos gente que es de la zona. Pero Menotti en el diario Clarín dijo que ganó la selección rosarina. Bueno, Menotti también. Ya está más allá del bien y del mal. Pero al margen de eso, eso a los porteños no les gusta. No, vos te imaginás, el partido que perdió, el primer partido que perdió Argentina, le dieron con un hacha. Con Arabia. Sí, sí, sí.
si quedaba fuera del Mundial, Scaloni era en este momento, estaba en el horno todavía. No podía venir ni a Rosario. Estaba en el horno y Messi no podía pisar más la Argentina. Claro. Eso está claro. Bueno, porque yo siempre digo una cosa, el fútbol es muy lindo, mucha fiesta, todo eso, pero es resultado. Tenés que ganar. No, está tenés bien. Que ganar. Si vos... Mirá. Vos sos bilardista. No, yo soy un tipo resultadista. Sí, pero vas de la línea de Bilardo. ¿Por qué? No. ¿Pero por qué digo? Porque si Messi no hubiese ganado la Copa Argentina, si Messi no hubiese ganado la Copa del Mundo... Olvídate de todas estas condecoraciones. Olvídate. Bueno, entonces no digamos que es lo mismo pasar por la Argentina. No, los demás que pasaron y que fracasaron, como un montón de nombres que no quiero nombrar, los que no ganaron el Mundial, los que se volvieron antes de tiempo, no quedan en la historia, en la gloria. La gloria es que en estos pibes que ganaron seguro, en Qatar. Seguro. Bueno, y el técnico también. Escuchá lo que. Sí, por supuesto. Escuchá, tengo una perlita que tiene que ver con la selección argentina, esa selección argentina que fue un verdadero fracaso, porque le contamos a los chicos que hubo alguna vez una selección argentina que no fue a un mundial. Sí. Hubo una selección argentina que no jugó un mundial 70. Y que lo tuvimos que ver por televisión. Fue 70. México 70. México, mejor equipo de Brasil que vi en mi vida. Perfecto. Extraordinario. Perfecto. Pero acá estamos ubicados en la selección argentina. Sí, escucha, sí. Después el fútbol le dio la revancha, porque en el 86 con Diego Armando Maradona y con Bilardo, obviamente, Burruchaga, Rosselli, con esta selección, ¡pim! Rompimos el Azteca. Sí. Perfecto. Pero en el 70, la Argentina quedó fuera del Mundial de México del 70 y había una crisis terrible. La selección no estaba todavía comandada por Menotti y era medio un descontrol. No. Menotti vino en el 75-76. Agarrar un poco la cuestión. Claro. Después lo que pasó con Vladislao Kap y con toda esa gente. Exacto, claro. Bueno, Yavi Baraka. Escuchá, tengo una perlita. Andrés Percivale en la calle haciéndole nota a la gente y preguntando por qué el fracaso de Argentina 70. Hoy, que estamos viviendo una gloria inmensa con Argentina, tricampeón del mundo, con los festejos, con todo eso, hubo una vez donde la selección argentina fue, sí, lo que se llama un verdadero fracaso, que fue la que no entró en el Mundial México 70. ¿Vamos a compartir esta nota? Sí, sí. Escucha. Abrimos una encuesta. El tema es, ¿quién es el responsable de lo que le ha ocurrido al seleccionado argentino de fútbol? Veamos en principio, ¿qué opina la calle? Bueno, yo no creo que en este momento... donde en la AFA hay tanta gente, le podemos echar la culpa directamente a una persona. Yo creo que en este momento el fútbol argentino está un poquito retraído, un poco en demasía atrasado en lo que respecta a otros países. Entonces creo que es un mal momento que estamos pasando, nada más que eso. Muchas gracias. Perdón. ¿Quién es el responsable de lo que le ha ocurrido al seleccionado argentino? Bueno, yo creo que la culpabilidad en este momento no es para echarla a ningún lado. Entiendo que no hubo tiempo para preparar, podríamos hablar un poquito de la AFA, que no hubo tiempo ahora para preparar, no hubo campo de acción y en este momento se están pagando los resultados. Muchas gracias. En su opinión, ¿por qué fracasó el seleccionado argentino? Creo que el fracaso del seleccionado argentino tiene nombre, se llama Adolfo Pedernera por haber prescindido de la actuación de Luis Martínez. Mientras Martínez hacía 4 goles en Uruguay, nuestra selección tenía que especular con un penal de dudosa concreción para poder marcar algún tanto. Eso en primer lugar. Después por haber postergado la inclusión de Alberto Rennes, una pieza que decididamente hubiese obrado a favor nuestro. 11 camisetas transpiradas sin un fin, sin una meta, evidentemente no podrían lograr la clasificación tan esperada por nosotros. El Tata Show. Ahí están las notas de la gente opinando por qué Argentina... ¿Cuál ha sido el motivo del fracaso de Argentina 1970? Porque no entramos en el Mundial de México. Lo vimos por televisión y encima tuvimos que ver, como decía recién Luis, al mejor seleccionado de Brasil de toda la historia. Toda la historia. Fue una barbaridad. Y eso que Pelé ya estaba viejo. No estaba viejo, pero ya era. Pelé, fue el último Tancinho, Mundial. Rivelinho, impresionante. Crodoaldo, el 5 Crodoaldo era un jugadorazo. Tostado era ciego, le habían hecho un desprendimiento de retina, creo que un meante. No, igual. Impresionante. Bueno, escucha, ¿dónde viste esta nota? ¿Dónde la vieron, Luis? Esto? Por favor, querido. Bueno, Luis, gracias por su participación. No, al contrario. ¿Se sintió cómodo, bien? Pero por favor. ¿Vuelve la semana que viene? Cuando vos quieras. Martes o miércoles lo convoco. Cuando vos quieras. Y tráigame el chanchito porque tengo que reponerlo. ¿Cómo no? Y le voy a traer un chancho grande de Central y de Ñuble. Muy bien, para sortear y para regalar también. Perfecto, muy bien. Gracias, Central y de Ñuble.
Gracias, muy amable. Claro, porque bueno, yo estoy de central, vos dueño, esperen que unís. Aparte se viene el clásico. Se viene el clásico. Claro. ¿Lo tenemos la semana que viene? Sí, sí. Entonces sí. El Tata Show va a sortear de alguna manera un chancito de Newell, uno de central, de los grandes. De los grandes. Perfecto, porque se viene el clásico y así lo vamos a festejar. Mire que el otro regalan camiseta, gana central. Nosotros regalamos chancito de camiseta. ¿Cómo? Gana central. No creo que llueva. Pero bueno, atenti por gol de Belli. Gol de Belli, el último gol, se va a la Fiorentina. Y gol de Sordo. Gol de Belli. No juega. Bueno, los dos se van a Italia. No juega Forza. Bueno, Sordo y Belli se van a Italia. Ahora seguimos. Escucha, tengo genios del humor para dentro de un minuto nada más. Pero antes, tengo que presentar a la gente del Sindicato de Recolección y Barrio de la Ciudad de Rosario a través de su secretario general, Marcelo Pipe Andrada, Oscar Martínez y toda la gente para que veas todo lo que hacen. Fíjate. Tata Show. Señoras y señores, estamos en vivo haciendo el Tata Show. Ya viene Alicia Miranda para charlar y para cantar. Ya en un ratito tenemos la segunda parte de Numeralito. La tenemos a Florencia Weber, que tiene que ver con la gente de InfoRosario. Porque, como siempre te digo en el Tata Show, te tenés que informar. Pero la noticia justa, precisa, exacta, para no volverte tan loco, aquí la encontrás en el Tata Show. 33 minutos pasaron de las 2 de la tarde. Genios del humor, un bloquecito clásico que tenemos aquí en el programa y hoy referido nada más y nada menos que a Juan Carlos Altavista, amiguito, que ha sido un personaje muy lindo con El Preso, con Vicente La Rosa y que visitaba distintas personalidades del ambiente artístico y una vez le tocó nada más y nada menos que Palito Ortega. Bueno, realmente un desopilante sketch de Minguito en Genios del Humor, aquí en el Tata Show. Míralo. ¿Vale usted? No, por favor, pase. ¿Buenas? ¿Qué tal? ¿Cómo era, maestro? Bien. ¿Qué dice? El señor Velasco me dijo que había dos periodistas para verme. Efectivamente, somos nosotros. ¿A ustedes? Sí, señor. Los periodistas somos de La Voz del Rioba. Bueno, es una alegría recibirlo. ¿De dónde me dijo? De La Voz del Rioba. Ajá, ese es un diario. Es un diario. Así que sale toda. Estas son las máquinas. La máquina de color, de blanco y negro, blanco y blanco, negro y negro. Sí, le voy a rogar que tenga un poquito más de cuidado, por favor, me. Sí, tené porque cuidado. Son muy delicadas las máquinas. No. Es un diario que sale toda la semana. No, si es un diario, sale todos los días. No, este sale toda la semana. Sale toda la semana, entonces es un semanario. No, es un diario. ¿Vio los diarios que tienen la forma de diario? La forma no tiene nada que ver. Si sale todos los días es un diario. Si sale una vez por semana es semanario. Si sale una vez por mes... Es mensuario. ¿No? Bueno, vamos a seguir con el reportaje. Sí, señor. Vamos a seguir, pero mire que se me está acabando la paciencia. No se le acabe la paciencia. No, sí. Este es un guarango y este es otro guarango. Yo no soy ningún guarango. Sí, señor. Yo soy un periodista. ¿Y qué tiene que soy ver? Soy el cuarto poder. ¿Qué cuarto poder? Pero no tiene ningún derecho a faltarme respeto aquí en mi oficina, señor. Nosotros le podemos hacer un buraco así acá en la oficina. ¿Qué buraco le va a hacer? Escúcheme. A mí no lo manoseé, ¿eh? No, aquí lo tengo que manosear. Manoseé, perdón, es que tengo un trompazo. Ese guarango, bájese del sillón. ¡No te bajo ya! ¡Bájese del sillón! ¿Pero qué es esto? Es un atropello. Lo garfio para otra cosa, no para tocarme a mí. Mira, hágame el favor. Yo soy un señor. Acá tiene, en este libro, Los días de mi vida, tiene toda la historia de mi vida. La lee bien y cuando se entere quién soy yo, vine a verme. Por ahora, muchas gracias por este reportaje y chao, viejo. No resulte, sí, no resulte. ¿Qué venía a fanfarronear? No, fanfarronear. Anoche fanfarroneando con el bobo. No. Vamos. Por el amor de Dios. Muy bien. ¿Y usted qué hace aquí? Estoy esperando que me eche. Dios. Velasco, no estoy más para nadie, ¿eh? Por Dios. ¡Viva Sandro! El Tata Show.
Genial recordar siempre a amiguitos de los genios del humor que, bueno, que hemos tuvido y que no queremos perder, ¿eh? No queremos perder la capacidad de recordar a nuestros artistas. Así que aquí siempre tendrán un lugar en el Tata Show. Luigi, bien, usted Marcelo volvió con lo que prometió. Exactamente. Te digo, noche de miércoles. Opa. Hoy tenés Loto. 1.861 millones de pesos es el pozo para esta noche, con 300 mangos porque todavía no aumentó. También te digo el Kini 6. Kini 6, 516 millones de pesos. Tenés tiempo también hasta la hora 19.30 para realizar todas tus apuestas. Con 300 mangos jugás y te lo podés llevar todo esta noche. 21:15 comienza el sorteo. Así que deseo lo mejor para vos, que te lleve todo el dinero que puedas. Pero, mientras tanto, te digo, a partir del 1 de abril, próximo sábado, las apuestas no van a poder ser menos de 20 pesos. La apuesta de quiniela. Apuesta de quiniela. Lo mínimo era 10. Exacto. Se va a 20 pesos. Es la inflación, chicos. Y no puede ser menos de 50 pesos el ticket. Ah, bien. Estamos de acuerdo, ¿no? Hablamos de 20 pesos por apuesta, con un mínimo de 50 pesos por ticket. Así que el máximo tenés por apuesta 9.999 pesos y el máximo por ticket, 30.000 pesos. ¿Y subieron los premios también? Sigue todo igual. Si yo gano con dos cifras, está cobrando 70 veces lo apostado. 70 veces. O sea, me aumentaron la apuesta, pero exacto, no aumentaron el premio. Así es, Marcelo. Muy bien. No aumentaron el premio. ¿Por qué no aumentaron el premio? Porque sigue costando así. Sigue costando así. Te dan 600 veces lo apostado en el caso de tres cifras. Sí. A excepción de los días sábados, que cobras 700 veces lo apostado. ¿Y a usted le parece justo? Y en el no sé. Y en el cuatro cifras tenés 3.500 veces lo apostado. ¿Eh? Sí. Así que ahora al mínimo son 20 lucas, 20 mangos. Sí, pero es 70 justo. Lucas. No es justo. No, es justo. No, y bueno, Marcelo, bueno, creo que va a ser. Pero usted a la gente le gusta igual y está juega. Bien. Sí, por supuesto. Sí. Pero con respecto al Kini, usted me había dicho que había una chance, una posibilidad de que aumentara el precio. Sí, Marcelo, se está charlando. Aparentemente, esto es una información extraoficial, pero se prevé, según dicen las malas lenguas, que a partir del 1 de mayo sí se va a 400 más. Ah, 1 de mayo. 1 de mayo, por eso le dije, no abril. Perfecto. Fines de abril o 1 de mayo se iría a 400 pesos. ¿Un dólar? Claro. ¿Un dólar? Bueno, si se mantiene 400 pesos el dólar, para no, mayo. Claro, Marcelo. Perfecto. Se mantiene en 400 más, sí. Mira vos, ¿y el brinco no? Hasta ahora no hay movimiento. Porque está tomando una distancia entre el Kini y el brinco. Exacto. Estamos 300, claro, el Kini 100, el brinco. Claro, y Loto 5 está en 130 mango, porque se fue de 100 a 120 y este mes se fue a 130 pesos, bien, el Loto 5. Bien. Ya me imagino que el brinco va a aumentar unos 50 pesos, sí, como pero medio. Pero Marcelo, va por arrastre. Aunque aumenta el Kini o aumentar el brinco. Y usted que sabe de todo, Luis, el juego number one, el número uno, el ganador, el que está en el podio, es el Kini. Exacto, Marcio. Es el Kini. La gente juega mucho. No solamente que aquí en la provincia de Santa Fe, sino en todo el país. El Kini 6 es muy jugado. Por eso te digo, no te lo pierdas. 516 millones de pesos tenés para esta noche. Muy bien. ¿Algo más? No, Marcelo, estamos todos ahí hechos. Buena fortuna para todos. Muy bien, gracias, Luigi. Nos vamos a la tanda y luego continuamos hasta las 3 de la tarde. Esto es el Tata Show. Taller de Chapería y Pintura Sergio. Cabina de pintura. Compañías de seguro. Aceptamos todas las tarjetas. Caridad extrema. Presidente Quintana 3059. Teléfono 434-0716. WhatsApp 341-562-8839. Un lugar totalmente renovado, pero con la calidad de siempre. Molto buono, molto buono.
tuvo nueva dirección, Viamonte Esquina España. Disfruta de las mejores pizzas, sus clásicos sándwiches y las mejores empanadas. Llámanos al 481-5557, 482-3789. Molto buono. Viamonte Esquina España, Rosario. Oilsa, cambios de aceite, filtros, accesorios, horario de atención, lunes a viernes, 8:30 a 17 horas, Entre Ríos, 3318, 461-0037, WhatsApp, 341-651-9029, Rosario. Rubi Diseños, estampamos remeras, sublimación en general, tazas cerámicas y plásticas, con la imagen que vos elijas, tapabocas en el acto. Peatonal Córdoba, 1147, Galería La Favorita, están 4, Peatonal San Martín 860, Galería Rosario, local 77, WhatsApp 3413-113115. Encontrá más productos y diseños en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, Ruby-estampados. La elegancia para la mujer y el hombre están en Brunos, calzado e indumentaria, lo mejor para vestir a la moda. Encontranos en nuestras redes, Facebook e Instagram, Brunos, calzado e indumentaria. Hola, soy Damián de Lorenzi Cocinero. Te recomiendo que fumigues tu casa, tu restaurante, lo que tengas para fumigar, fumigalo, ¿sabes con qué? Con Bay Plagas. 341-340-9558. Y a las plagas decirle, bye. ¿Necesitas reparar tu computadora o impresora? Tenemos todos los repuestos, presupuestos sin cargo. CDAN Insumos, Corrientes 2684 o Catamarca 2685. www.cdinsumos.com.ar. WhatsApp 341-682-6183. El Tata Show. Señoras y señores, estamos en vivo aquí en la pantalla de televisión regional haciendo el Tata Show hasta las 3 de la tarde. ¿Quieren decir vivo? Vivo, ¿eh? 43 minutos pasaron de la hora 14. También estamos en la madrugada de televisión regional de 2 a 3 de la mañana. Allí también nos pueden ver. Y, por supuesto, también en nuestro canal de YouTube 13 de diciembre Producciones. Vamos colgando todos los programas. Atenti, voy a presentar a una amiga, voy a charlar un ratito con ella y se va a despedir del programa del día de hoy cantando. Estoy hablando de Alicia Miranda, fuerte el aplauso para recibirla. Hola. Hola, Alice. ¿Cómo estás tú? Siéntese. Hola. ¿Cómo estás? Pero espectacularmente estoy. ¿Todo bien? Súper feliz de estar en tu programa. Qué bonitas cosas que han traído. ¿Viste? ¿Cómo ha cambiado el programa, Vos que visitaste otros estudios. Es verdad, es verdad. Acá tenemos el living para ofrecer. Bueno. Gracias por venir. No, gracias a vos por la invitación. Por favor, siempre. Yo soy una amiga de la casa, siempre lo tenemos en cuenta, porque aparte de cantar y de presentarte en distintos lugares, bueno, sabemos que haces otras cosas. Entre esas cosas es radio. Hago radio, sí, estoy los viernes de 13 a 15 horas a través de la 103.5 FM, la radio. Muy bien, los viernes solamente. Los viernes, solamente los viernes. Ecos de amor. Ecos de amor, música, música romántica. Romántica. Muy bien. Súper romántica. Perfecto. Y retro, por supuesto. Y retro. Y escuchá, con respecto a la otra actividad, que también es muy interesante, que tiene que ver con el scout, contanos un poquito cómo viene eso y, por supuesto, también la gente que se quiere interiorizar sobre ese tema. La verdad que viene bárbaro el grupo scout. Venimos trabajando con los chicos, inscribiendo, sí, por ahora estamos en el Club La Aurora, Necochea 3252, ahí los sábados a las 3 de la tarde estamos convocando a los chicos del barrio que se acerquen a jugar y a divertirse y a vivir la vida scout, que es lo más, es lo más. Muy bien. Se lo digo que es lo más. ¿Me permitís que voy a atender a una chica? Pero, amiga, ¿cómo no? Por supuesto. Quédate acá, estoy hablando con Florencia Weiber de InfoRosario, a ver si está lista, enganchadita. ¡Ahí está! ¡Hola, Florencia! ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, Marce, ¿cómo estás vos? Buenas tardes para todos, para todo el equipo también, por supuesto. Bueno, y como siempre, llevándoles las noticias de Info Rosario con toda la actualidad de la región y de Rosario también, información nacional. Y hoy te quiero traer esta nota que pudimos realizar con la senadora nacional por la provincia de Santa Fe, con Carolina Lozada. Ayer pude dialogar con ella. Y estuvimos hablando acerca de ciertos rumores que estaban circulando sobre su postulación oficial por la gobernación de la provincia de Santa Fe.
Bueno, había algunos comentarios que suponían que ella podía hacer oficial su candidatura el próximo sábado en la ciudad de Vera, aquí por supuesto en la provincia de Santa Fe, pero ella me comentó que, de hecho, todavía no tiene un día pautado para comentar y para hacer pública su decisión. Entonces, bueno, estuvimos charlando un poquito de cómo viene el trabajo y el plan que tiene para no solo ella, sino también todo el equipo, un plan que están elaborando, un plan dinámico para la provincia de Santa Fe. De todas formas, bueno, ahí como también señala en el título, dice que ella sabe que tiene que tomar una decisión, que va a ser pronto, pero todavía no adelantó cuándo va a ser, así que bueno, es importante estar a la espera, ¿no?, de esta decisión, pero bueno, ella con muchas ganas de, desde el lugar que le toque, desde el lugar que también ella elija, muchas ganas de poder, bueno, aportar con todas sus propuestas, sobre todo en materia de seguridad, para Rosario y para toda la provincia de Santa Fe. Bueno, esa noticia que anticipa un poco InfoRosario es realmente muy interesante y me parece que el sábado se puede llegar a concretar, porque es un rumor cada vez más fuerte, ¿no? Sí, ella me dijo claramente que no tiene un día definido. Decían que podía llegar a ser el sábado, ella luego dijo, no tengo todavía un día pautado, va a ser pronto, con lo cual, bueno, vamos a estar esperando noticias de su futuro político. Pero bueno, una charla realmente muy, muy amena, muy interesante. Ella me comentó sus propuestas, su visión acerca de lo que pasa en la ciudad de Rosario. Bueno, recordemos que además ella es una colega, es periodista, claro. Por hoy es senadora nacional. Pero bueno, está muy involucrada con lo que le pasa a la gente, está recorriendo los barrios, está charlando mucho con los vecinos, con las vecinas. Y bueno, los invito por supuesto a que la lean, ¿no? Sí. Porque hay mucha más información de la que yo les conté. Pero bueno, realmente le vuelvo a agradecer a Carolina por su tiempo, está muy ocupada y se tomó un tiempo para charlar conmigo, así que bueno, gracias públicamente también. Muy bien, la gente que quiere interiorizarse sobre esa nota y muchas notas más que tiene InfoRosario, se puede meter, ¿cómo y de qué manera? Le explicamos a la gente. Bueno, Marce, pueden consultar lógicamente desde la web www.inforosario.com. También pueden consultar en las redes sociales, está en Instagram. Bueno, como quieran, buscan Info Rosario, si no directamente en el buscador aparece Info Rosario, toda la actualidad de la región. Bueno, noticias para estar siempre informado de lo que ocurre también cerca de la casa, ¿no? Que esa es la idea de un portal de estas características, pero también con toda la información nacional, por supuesto, para estar siempre informados. Muchas gracias, Florencia, y nos reencontramos la semana que viene. Cómo no, Marce, un beso grande. Chau, un beso, nos vemos. Ahí está, Florencia Weber de Info Rosario, pasando por el Tata Show. Ali, con vos me voy a despedir, por supuesto, cantando. Por supuesto, ¿eh? Por supuesto que sí. Muy bien, perfecto. ¿Redes sociales de Alicia Miranda? Estoy en Facebook como Leona Miranda y en Instagram como Alicia Leona Miranda Cantante. Muy bien, me voy a parar porque voy a recibir a Nikki Magarino, que es integrante de 52 Minutos, programa político también de la casa. Hola, Nikki, le damos un fuerte aplauso. Gracias. Hola, Nikki. ¿Cómo estás? Te presento. Alicia Miranda, cantante, sentate ahí. Permiso. Gracias por sumarte. Estás esperando, obviamente, al compañero. Estamos esperando a Fabricio. sí, está un poquito demorado, pero porque está calle 3 de febrero cortada. Está cortada. Hay muchas calles cortadas en la ciudad de Rosario. Muchas. El centro. Bueno, por casi todo lado diríamos que está cortado, de mucho arreglo, mucho bacheo. Se nota que es un año de elecciones porque le empezaron a meter este pavimento, obra y todas esas cosas. Hablando de temas políticos, Nikki, vos te incorporaste esta temporada 52 Minutos. Me incorporé hace 4 programas. 4 programas, claro, sí. La temporada 2023 así arrancó es. Como co-conductor de Fabricio, usted. Así es. Muy bien. Sí, tengo el placer de acompañarlo. Y contanos un poquito tu trayectoria, cómo venís, digamos, antes de 52 Minutos, ¿qué hiciste?
Bueno, yo soy periodista deportiva, periodista integral también. Hice el postítulo en periodismo, me falta terminar mi tesis, que la tengo que entregar ahora en mayo, así que estoy bastante apurada. Y bueno, trabajé muchos años en la Facultad de Medicina, en la parte de prensa. Yo vengo del ámbito de la salud. Bien. En la Dirección de Salud de la Universidad y en Bienestar Docente. Y ahora me incorporé también en Radio Universidad. Ah, así que estoy en el programa este año, en el programa con Fabri y en la radio a la tarde. Ah, buenísimo. Sí, sí, por suerte. Realmente, el tema del periodismo deportivo te llamó porque, digamos, seguramente, yo digo siempre lo mismo, el periodista deportivo, acá en Rosario, Buenos Aires, en todos lados, pero me apunto acá a Rosario, no dice que de Newell's y que de Central. El periodista deportivo acá dice que de River, de Boca, porque es San Lorenzo, Independiente, Central Córdoba, le escapa un poco al bulto ese. Yo hago periodismo deportivo, siempre dije que cuadro era, y me trataron de loco. Sí. Me trataron de loco porque decía que, bueno, yo hice la moral deportiva, pero siempre que un programa, digamos, de fútbol con humor. Pero después cuando tuve que hacer periodismo deportivo, siempre dije que era de Newell's y me trataron de loco. Decía, vos no podés decir que cuadro sos. Digo, acá se puede decir que cuadro hincha. ¿Por qué? Porque si a vos te gusta el fútbol, de algún equipo tenés que ser. Así es. No vas a decir, no, yo soy de la selección argentina. ¿Usted dice que cuadro es? ¿No? Tengo preferencia por Central. Pero Central. En realidad no miro partidos. Sería... Pero vamos a decir que es hincha de Central. Sí. Perfecto. Me imagino que Nicky tiene un club. Yo tengo un club, yo soy... No solamente hincha, soy enferma de Racing. ¿De Racing? De Racing Club de Avellaneda. Así es. Siempre me preguntan, ¿sos de Buenos Aires? No, no soy de Buenos Aires. ¿Dónde naciste? Nací en Rosario. ¿En Rosario? En Rosario, nací en Arroyito. Mira vos. Y me hice socia de Racing. ¿Y socia, por qué hincha, motivo? Enferma. RC. RC era Rosario Central y te equivocaste. No, Racing Club. No. Y la otra academia. ¿Y la otra academia? ¿Pero por qué? Sí. No tiene una explicación que se pueda sostener en el tiempo. Yo siempre digo que desde chica me gustaba mucho el Polaco Bastía. Ah, claro. Fanática del Polaco Bastía, pero cómo jugaba, ¿no? Físicamente. Total. Me gustaba cómo jugaba. Llamaba la atención el Polaco Bastía a mitad de cancha, sí, cortando. Sí, me encantaba, corría. Y me gustaba la melena, ver melena rubia. Sí. Por sí, ahí sí, algo sí, también. No. Físicamente, no. ¿Te gustaba el jugador? Jamás me gustó, pero sí, me gustaba cómo jugaba. Y así me empezó a gustar Racing, y cuando Racing va a jugar en la promoción, ¿sí?, dije, yo quiero ir. Y ahí me hice socia cuando jugamos la promoción y nunca más me desasocié del club. Se ¿sí? salvó Racing. Bueno, miramos la historia. ¿Y practicás fútbol? ¿Te gusta? Jugué fútbol 5 años. Sí, mi papá dice que no soy ni mala ni buena, soy mediocre. ¿Sos un tractorcito ahí, mitad de cancha o de te gusta? Defensora. Me gusta pegar un poco. ¿Rústica? Sí, sí. Una rústica. ¿Lo podemos identificar con un Ruggeri de aquel entonces? Tal cual. ¿Un Otamendi ahora, puede ser? Sí, pero mala. Pero mala, está bien. Sí, la peor versión. Está bien. Bueno, y este programa político, ¿cómo te cayó? ¿Cómo lo ves al mundo político? Que evidentemente tiene otra visión, ¿no? Mirá, para mí fue todo un desafío porque yo venía de la política universitaria, de trabajar en el ámbito de la política universitaria y poder abrir mi cabeza y ver más allá de eso, si bien todo influye y en nuestro país, bueno, todos lo vivimos y todos lo sufrimos de cierta forma y también algunos se favorecen y otros no. Me encantó. Sigue siendo un desafío, cada programa yo pregunto mucho, che, ¿qué te parece esto? Porque realmente es muy distinto y ahora tomo dimensión de que uno puede meter la pata. Y que lo que uno dice tiene realmente valor y es realmente escuchado, no es como una conversación con la abuela. Te deseamos toda la suerte. Ay, muchísimas gracias. Por gracias. La visita, estás invitada los días que esté por grabar, desde 20 para acá. ¿Cómo no? Se nos va el programa de las manos. Alice, gracias por venir, vamos a parar. Porque va a terminar cantando. Vos quédate, Niki, sentadita. Perfecto, por favor. Sí, perdón. Yo voy a tomar asiento, le voy a presentar y te voy a agradecer, Alicia. No, muchísimas porque, gracias a vos. Aparte, la música en estos momentos que estamos viviendo también es muy buena. Por eso, si hay otra presentación, sabes que contás con el Tata Show para... Dale, mándale un beso a los chicos del grupo Ara San Juan. Al grupo Ara San Juan le mandamos un beso grande y también estamos a disposición. Alicia, ¿con qué nos despedimos musicalmente? Nadie como tú. Nadie como tú. Alicia Miranda, en el final del Tata Show. Nosotros nos vamos, ustedes sigan con lo suyo. Ahora con Alicia. Thank you.
como tú. En mi vida no habrá nadie como tú, que me escriba algún poema o que dibuje en la arena un corazón con mi nombre. Yo traté de olvidarte, pero no lo conseguí. Si estoy sola, pienso en ti. Entre la gente, pienso en ti. Y me doy cuenta que no sé vivir sin ti. Nadie como tú, mi vida, nadie como tú. En mis sueños, nadie que me bese o que me abrace o que me llame a cualquier hora solo para saber cómo estoy. Nadie como tú, en mi vida, nadie como tú. En mis sueños, yo te necesito, me haces falta como el aire, como el agua, mi gran amor. Pienso en ti, cada noche, cada día pienso en ti. Cuando llueve o sale el sol, o si escucho una canción, simplemente todo me recuerda a ti. Nadie como tú, en mi vida, nadie como tú. En mis sueños, nadie que me bese o que me abrace, o que me llame a cualquier hora, solo para saber cómo estoy. Nadie como tú, en mi vida, nadie como tú. En mis sueños, yo te necesito, me haces falta como el aire, como el agua, mi gran amor. Nadie como tú, en mi vida, nadie como tú. En mis sueños, nadie que me bese, que me abrace o que me llame a cualquier hora solo para saber cómo estoy. Nadie como tú. I need your touch, you know I love you. But you don't know how much, don't you know, don't you know, don't you know. But we could find a better way. Have to find a better way. We can find. It's a beautiful.